Bueno, ¿en qué curso estamos? Físico. ¿Físico? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver, ¿cómo sabemos que estamos en el quinto físico? A ver, yo voy a determinar, a ver, vamos a ver. Yo quiero saber si es que aquí estamos en el quinto físico, ¿cómo sabemos? ¿Puedo saber? Sí. No hay nada. Un cuaderno. Sí. Química. Química. Sí. Pero estamos en el quinto físico, no tenemos ahora física. Ah, ya no te... Ah, no. Ok, química. Ya, quinto físico. Yo quiero ver ese 08, a ver, ¿dónde está? Ah, yo quiero ver. A ver, ¿quién acolita ese 02? ¿Cuál? No, el 08. A ver, ¿quién acolita? Bueno, ¿cuál tiene 20? A ver, ¿cuál tiene 20? ¡Ceci! ¡Todos la Ceci! Aquí está, ya. Vamos a ver, espérenme. Aquí tenemos, sí tenemos 20. Sácale el 20. Ya. Tenemos un 20. Ya, listo. Bueno, tenemos en ¿qué es esto? Investigación. Ya, pero yo vi un 02 aquí. No, eso es materia. Tenemos un 6. Sí, que es en materia. Ya, listo. Vamos acá. Aquí está. Ahí está. Está bien. 10. 8. Ya. Ya, listo. 8. Pero te vas a superar, ¿cierto? Claro. Ya. Bueno, estamos con el tema. Estamos con el tema de la responsabilidad. Ya sabemos que tienes 8. ¿Cuál sería? Tenías 8. Ya. ¿Cuál sería la responsabilidad que como estudiantes debes tener? Bueno, como estudiante tendríamos que superarnos más, prepararnos más y ser un poco más responsables de nuestros estudios y prepararnos a estudiar, tener un poquito de más de tiempo para los estudios. Bueno, apláudeme con ánimo. Bueno, tenemos... A ver, yo quiero ver... Acolítame con el 02. Déjame ver el 02. Ah, ¿tú eres la que todos corean? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Ceci. ¡La Ceci! Leandro, la Ceci saca la cara por este curso. Quiero ver. Ya, vamos a ver. Aquí está el 20. Vean lo que es tener 20. Miren esa chica, vean ese reflejo. Vean qué bella se le ve. Con un 20. Listo, ¿tenemos otro 20? ¿Solo otro 20? Déjenme ver. Este es de 15. Pero sobre 15. Ah, ya, este es 15 sobre 15. Sí. 15. Mírenle en esa preciosa chica. Listo. Bueno, otro 15 sobre 15, eso quiere decir 20 sobre 20. ¿Ya? Bueno, todos, ¿cómo es que es? Cecilia. Ya ves que tus compañeros te quieren, te aman. Bueno, estamos con el tema de la responsabilidad. Bueno, yo veo que tienes mucha responsabilidad. Y aparte de eso, ¿qué más haces? Bueno, yo les ayudo a mis hermanos. Y sí les ayudo. Bueno, yo sí tengo vida social, no vayan a pensar que no tengo vida social. ¿Ya? Bueno, yo les ayudo a mis hermanas. Bueno, yo me esfuerzo porque yo veo el empeño que ponen mis padres para sacarme adelante. Y eso es fundamental porque tenemos que sacarnos buenas notas porque vemos el esfuerzo que día a día hacen nuestros padres. Y no sería justo sacarnos malas notas y ver que ellos sufren. A ver ese aplauso. Bueno, ya un saludo para Notas Dejando Huellas del quinto físico matemático del Instituto Natalia Vaca. Muy bien. Ya. con la presidenta de los chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué eligieron a la chica? A ti te han dado una responsabilidad, ¿cierto? Está a la frente. Sí, yo creo que cada uno tiene diferentes responsabilidades en su vida. Si hace algo, debe hacerlo con primero con honestidad, porque si no tenemos honestidad, y así la gente le va conociendo a uno y realmente se da cuenta que uno como persona vale la pena y es una buena persona. Muy bien, un aplauso para vos, por favor, gracias. Vamos a saber, habló bastante de la responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a saber, pues, si es que hay responsabilidad. Ah, no, ¿dónde está la maleta? A ver, vamos a ver el trabajo, ¿cuánto te sacaste? Bueno, tenemos aquí un 13. Pero es sobre 15. 13 sobre 15, ahí está clarito, está trabajo de química, o sea que ya está bien, está bien. También tenemos un 17, mírenme por aquí. Algunos ni copiando avanzan a sacarse. ¿Cuál copió? ¿Cuál es el...? No le señalen, no le señalen, no le señalen, ya. Ya les... ¿Cómo está, muchacho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a ver, miren, clarito se ve que él es responsable y viene con el buzo de colegio, claro. A ver. Estaba mojado. ¿Ah? Estaba mojado el buzo y ya. ¿Estaba mojado? Sí. ¿Solo tienes uno? Sí. Señora Margarita, por favor. ¿Dónde está tu mochila? Vea, qué tan responsable. No, se sienta aquí, él se sienta allá. Vamos a ver qué tan responsable es la mochila de... ¿Cómo es su nombre? Oscar. Ya, vamos a ver primero el olor, porque... No, necesita esto que le laves, por favor. ¿Desde cuándo no lo has lavado? Una semana, no. ¿Una semana? Sudas mucho, entonces. Los cuadernos ya no. No, no, yo creo que necesita que le laves esto, ¿no es cierto? Sí. Por favor, chicos, ¿cómo hacen el lavar de... ¿Vas a lavar, cierto? Claro. Ya listo. ¿Cuándo vas a lavar esta mochila? Ya mañana es. Mañana, mañana es sábado. Claro. Ok, listo. Vele al Oscar, ve, con dibujitos de él. Véale, véale. ¿Te gusta el Winnie Pooh, cierto? No, yo no hice esa carátula. ¿Quién te hizo esa carátula? Ella. Ah. Es que yo no sé hacer carátula. Ah, ya, ya. ¿Quién te dio haciendo esta carátula? ¿Quién, quién? La novia. Ah, la novia. ¿Quién es la novia? No está aquí. Bueno, mi nombre es Mayuri Pica y este es del quinto. Físico matemático. Ya. Del Instituto Natalia Vaca. Y mandamos un saludo para... Mi nombre es Mayuri Pica y este es... Físico, matemático. Del Instituto Natalia Vaca. Y mandamos un saludo para... Notas Dejando Huellas.